I la Unió Esportiva Eivissa ha entrenat avui de matí, abans de partir avui cap vespre, cap a Cádiz, on demà s'enfronta l'Atlético Sanluqueño, de l'exmallorquinista Dani Guiza. El conjunt pitius travessa el millor moment de la temporada i acumula 6 partits sense perdre. Ha guanyat 14 dels darrers 18 punts. Per aquest partit, a terres gaditanes, Andrés Palop té les baixes per lesió de Borriello, Armenteros, Fobi i la del capità Verdú, la qual obligarà el tècnic a variar la línia defensiva. Esa es la intención, de intentar seguir con la buena dinámica que lleva el equipo y ojalá nos podamos traer los 3 puntos. Sobre todo sumar fuera de casa de 3 en 3 es vital para luego también, ahora que estamos fuertes en casa, seguir con la racha que llevamos. Es un campo, es muy difícil porque es un campo estrecho, encima lo que tú dices, tienes a la gente pegada nada, a 1 metro de la banda. El ambiente va a ser bastante hostil porque aparte ellos están en una situación delicada y bueno, yo he estado en ese campo y tiene pinta de que va a ser un partido complicado.